manda capitán, no manda marinero, porque yo la hipocresía es algo que no me gusta. No me compara con la hipocresía. ¿Qué pregunta inteligente tienes para mi vida? Pero inteligente, tú puedes, tú puedes. El país merece mejores cosas. La gente merece dedicarse a su vida. ¿Cómo se llama la yegua? Miren qué linda Camila. Camila, qué linda Camila. Nos hemos tomado todas las botellas. La falta se queda en casa. Estoy muy agradecida. No pensé ganar este premio. ¡Dice que me iban a portar bien! ¡No puedes hacer esto! ¡No, no! Y es momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¿De verdad? ¿Quieres que conteste eso? El morbo lo hace en los programas de espectáculo. ¿Participaste en el guión? Sí, yo también he escrito. ¿Qué piensas tú de la grave denuncia de Fiorella Retis a la de tu esposo, Aldo Mendocino?
¿Por qué lo hacen en los programas de espectáculo? Perdóname. ¿Tú también participaste en el guión? Sí, yo también es escritor. ¿Qué piensas tú de la grave denuncia de Fiorella Retis al amo de tu esposo, Aldo Mendoza? Señores, no es una gala más del gran chongo. Esto es parte de la celebración del matri de la cumbiambera Estrella Torres. Y su peor es nada, el Kevin. Recibe este anillo en señal de mi amor. Y es que este fin de semana la parejita decidió darse el sí. Y amor y fuego, si bien no estuvo invitado, igualito, mis amores, tenemos las imágenes de esta juergaza, donde no solo estuvo la farándula Lorcha. Sino que contó con 4 orquestas, sí. Estrellita tiró la casa por la ventana. Contenta, feliz, emocionada, mira cuánta gente ha venido. Súper feliz con mi esposa, ves, mi esposa, siendo mejor. La boda fue este sábado en El Point, un local en Pachacamac. La ceremonia estuvo bien feeling. Y es que la novia desde que ingresó estuvo así hasta el altar. Estrella lloraba peor que la Pariselita cuando se enteró que no era del círculo cercano de Melissa. Entre tus manos de... ante el mundo entero, esposos, a Estrellita y Kevin, y que Dios los bendiga y sean fieles hasta la muerte. Por eso ahora se van a dar el primer beso de su matrimonio. Mirando para allá, un aplauso grande. Ah, ¿qué pasa? Un beso, un beso. Pidieron el vestido de la novia. Sí, era un corte princesa con una cola de casi 2 metros. Y el novio, bien palta con ese eterno color verde. Ya después pasaron a la pista de baile. Miren, todo estaba con un toldo negro lleno de luces y flores blancas. Y para llegar al centro de la fiesta, pusieron un puente. Contaban con bar, una cabina para fotos de 360 grados con burbujas. Hasta que empezó la fiesta, los novios bailaron una de Disney, sí, la de Yasmín y Aladino. Ya después ella se puso una falda menos pomposa e hicieron el número de canto, sí, tanto Estrella como Kevin lanzaron sus gallos. Estrella y Kevin han estado practicando duro y parejo unas coreografías, así que misma pista de la Parisela salió y se metieron el verdadero dancing. Y bueno, para gustos y colores, pero ahí no quedó el tono. Primero fue William Luna quien los deleitó con linda guaguita. ¡Guau!
después llegó Otoniel y su Río Band. Sí, ellos fueron los que literal se robaron el show. Nos encontramos en el matrimonio de la gran y única Estrella Torres al lado del gran Kevin. Miren por allá, miren por allá. Ya después entraron los ex Escándalo y la salsera Brunella Torpoco, mientras que en la pista la vimos a la Fiorella Méndez, a Marisa, la jefa de prensa de Estrella, también estaba Lenny del Águila, amiga de Chilingue, de Estrella, desde Corazón Serrano, el Figuretti de Brian Arámbulo, entre otros. ¡Cuidado, chicas, chicas, tranquila, no se chepere, no se ríe, que viene el lanzamiento a la Juda! ¡Viene el lanzamiento a las dos! ¡Y viene el lanzamiento a las tres! Vaya juerga que se metió Estrellita y su esposo. Harto trago, diversión y ojo, dicen que sin canje. Bueno, esperaremos unos días a ver si etiqueta algo. Traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba. ¡Hola! Hoy lunes 11 de septiembre, estamos más que encantados de que nos acompañen el día de hoy. Como se habrán dado cuenta, yo saludé a un Rodrigo imaginario. Pero tranquilos, tranquilos, que les tenemos hoy un sorpresón. Hoy, señores, va a ser de lujo el programa. Pero mientras tanto, lo poquito, ¡la casa está sola! Esa es la actitud, a subir el ánimo, a subir ese sistema inmunológico. Hoy arrancamos con buena vibra, con buena energía. No está Renzo, no está Rodrigo en el set. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Primero les voy a decir con quién estoy vestida. ¿Por quién estoy vestida? Ya va, ya va, ya va. Ahí, pónchenme, ahí está. Estoy vestida, gracias a Tips Boutique del Centro Comercial del Polo. Miren qué canchero, mi body, el pantalón todo cargo. Y miren, se lo pueden usar así o también así para arriba, como quieran. Tips Boutique, listo, calisto. Ahora sí, ustedes también en sus casas a relajarse. Y ahora sí, la sorpresa del día de hoy. Por favor, ponchen con quién estamos acompañados el día de hoy. El gran inigualable, el más churro de la televisión peruana, Rodrigo González, directamente desde Buenos Aires. ¡Esta es la actitud, Rodrigo! Bienvenidos, estamos desde el emblemático Caminito aquí en el barrio de La Boca. ¿Por qué allí? Porque nos hemos venido porque Willax tiene los derechos exclusivos para transmitir el Bailando 2023. Y mañana es el gran día. Hoy ya son los últimos ensayos. Estamos a nada de que sea el gran estreno de Milet en la pista de baile y tengo otra sorpresa más para ustedes. ¿Cuál, Rodrigo? Estamos golosos. Estamos golosos. ¡Qué lindo! No, cariño. ¿Quieres que te presente al lado de quién estoy? Por favor. Así, en exclusiva. Por favor. Nuestro show antes de que se rompan fuegos en ese Bailando 2023. Dale, ¿con quién estamos? La bomba peruana, Milet Figueroa. ¡Bravísimo, Milet! ¡Hola, Milet! ¡Bienvenida! No, estoy enloquecida realmente con este cariño. Realmente estoy acá con Rodrigo González. ¿Quién se iba a imaginar en Caminito, en pleno Caminito? Estamos felices, la verdad. Te acabo de comer una hamburguesa porque no almorcé, no almorcé. ¿Una hamburguesa o una milanesa? Estamos felices. Una hamburguesa milanesa. Ok, una hamburguesa argentina. Para estar alimentada para el día de mañana. Me parece muy bien. Rodrigo, ¿cómo has visto a Milet? Me ha estado contando el tema de sus ensayos. Eso, no, ya. Listo, preparada. O sea, los nervios. No te voy a decir nerviosa porque nerviosa no la veo. La veo sí ansiosa. Estoy nerviosa, pero de ese impulso bueno, como que nerviosa. La adrenalina, impulsa, la adrenalina. No los nervios de que me dan miedo, no. Los claro. Nervios de que me meten así, pressing. Esa es la idea, que ¿no? La siento como que ella sabe que está bien preparada, pero que tiene los nervios del show, porque es obvio, es una pista importante, un escenario que pisa por primera vez y que ya hay ensayos previos. Cuéntame un poquito de eso, Mil. Bueno, estoy realmente con la ansiedad de salir, porque ya salieron varias parejas muy buenas. Sí, vaya, salta.
La competencia está fuerte, la valla es altísima. ¿Hoy bailas tú? Que Perú tiene nada... No, yo bailo mañana, el día de mañana. Quiero que estén todos presentes porque los quiero su energía para... Toda la buena vibra y energía. Ahora, Milet, ¿se puede saber qué vas a bailar? ¿Qué ritmo vas a bailar? ¿Qué canción vas a bailar? Sí. Bueno, el género no lo elegí yo, lo eligió mi equipo. ¿Ya? Porque todavía no había llegado a Argentina. Así que vamos a meterle todo con un pop 2000 de Cristina Aguilera. Bueno, con la Cristina Aguilera. Que Perú va a estar pisando fuerte, nada más digo eso. No, de todas maneras, vamos a estar todas ahí. No voy a spoilear, pues. Bueno, pues ya, no quiero spoilear, pero va a ser una de Cristina Aguilera entonces. Ya, empieza a llenar de gente. Mira, quiero por favor. A todos los peruanos que están en Buenos Aires, los invitamos a Caminito. Bueno, saludos, Rodrigo. Habla con la gente también, a ver que son de otras partes del mundo. Ahí estamos, ahí estamos. Hola, chicos. ¡Milet! 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 Bueno, con la portátil. Esta es la actitud. La bomba peruana ya está ahí. Oye, Rodrigo, igual y muchos peruanos se van a acercar a saludarlos a ustedes porque estamos en vivo y muchos nos ven por YouTube. Mientras esperábamos para salir al aire, se acercaron peruanos con mucho cariño para pedir alguna foto. Hay muchos que trabajan por aquí, por la zona. Así que si están cerca, estamos aquí un ratito más porque de ahí nos vamos volando a los Estudios de América para traer un contenido exclusivo que preparamos para ti. Oye, pero toda la gente que quiera hacer barra de que la colonia peruana que esté aquí en Argentina y quiera hacerme barra en el programa el día de mañana, pueden escribirme y yo les voy a dar el link para que puedan ir a apoyarme con la bandera peruana. Perfecto. Oye, Milet, una pregunta. ¿A todas las plataformas? Sí. ¿Cómo se está portando Rodrigo en Buenos Aires? Estoy un poco preocupada, lo tengo alejado, chateo poco, hablo poco. ¿Pueden creer cómo es la vida de que mi mamá se está quedando en el mismo hotel que Rodrigo? ¡No! ¡Es de mi culpa! ¡Es de mi culpa! Mamá, yo vivo dos cuadras, me dice. O sea, hemos estado todo el tiempo porque es el hotel que la allí nos recomendó. Y ahí está doña Marta también. La sangre le llamó de todas maneras. Claro, eso es, para apoyar, para meterle energía. Y tú, Milet, vives cerca, tú vives en Palermo también, más o menos estás por la zona. Sí, estoy a dos cuadras del hotel de Rodrigo, así que me va a estar ahí chequeando. Oye, Rodrigo, te juro que yo no hice con esa intención. Ahora que ya lo sabemos, todo ha cambiado. Rodrigo, yo no lo hice con esa intención. Como ustedes querían en Palermo, dije, yo me quedé en Palermo ahí, que es bueno. Así que. Es precioso, además. Van a estar vigilados, van a estar vigilados. Es lindo, estamos cerca a todo, nos podemos transportar rápidamente. Qué olor maravilloso que hay acá, ¿te has dado cuenta? Están haciendo, mira, por acá huele como a parrilla. ¿Huele a parrilla? Huele como a pizza. No sé, es un festival olfativo este que no te puedo... Dile a Renzo que te alcance una medialuna. Oye, yo comía medialunas cada cinco minutos. Ahora les voy a llevar unas facturas. Eso, una mezcla ahí. Porque vamos a ganar. Oye, Milet, yo me imagino que lo digo eso. Andas bailando duro y parejo y practicando y sudas y tal. Pero no me digas que no se come buenas en Argentina. El cuco está aquí, a ver. Se come delicioso. Me encanta la milanesa de carne acá. Con papas fritas y pan. Acá me engríen un montón. Acá hay gente de Perú que está. A ver, Rodrigo. A ver. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Edith, ¿hace cuánto tiempo que vives aquí? 17 años. 17 años. Eso es para Edith. Acá son. Sí. Acá tenemos todos los peruanos. Tenemos comercio, así es que están invitados, es como que sí, todo caminito, los cusqueños más que todo, okay, todos, de punta a punta. Y salió el sol. ¡Eso! ¡Qué lindo que salió el sol! Gracias, señora, por acompañarnos. A todos los peruanos que nos están viendo y quieren saludar a Rodrigo y a Milet, caminito. Te cuento, Gigi, hace una hora más o menos estaba lloviendo a cántaros. Ya, es que te estaban esperando a Murillo. Y llamé a Renzo y le dije, Renzo, ¿cómo vamos a hacer el enlace si está lloviendo? Nosotros damos suerte, Milet, tranquila. Y Renzo dijo, ojalá que baje, hay que esperar un ratito. Y literalmente llegaron, yo estaba almorzando, llegaron y paró la lluvia, acaba de salir el sol, me parece que todo está alineado, así que mira, estamos empezando muy bien. Totalmente, Rodrigo, tú ni duda tenías de que el sol iba a salir, ¿correcto? Nosotros tenemos ahí una energía especial para la suerte, y todo, nosotros tenemos de todo ahí. Oye, mira, escúchame, como aquí las cosas se dan muy espontáneas, hay arte por todas partes. Me encanta. Tú también, hay gente que baila aquí el tango de una manera increíble. A ver, Rodrigo, un ratito, un cachito de Argentina. Una impro así acá con Milet, aquí en pleno caminito para ver esta bomba peruana, pues a dónde nos lleva. A ver, pero mira.
en el barrio de La Boca. Me muero con el caminito. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Con el que almuerza la familia peruana hace 15 años. Les damos las bienvenidas. ¿Sus nombres, por favor? Sí, mi nombre es Ivón. Jorge. Jorge, ¿y hace cuántos años con este arte así, regalándolo al público? Aquí estamos hace 20 años más o menos. Años. Sí, hace 20 años que estamos trabajando aquí con el turismo. Recibimos turismo, turistas de todas partes del mundo. Y bueno, siempre nos vienen a ver, nos reciben. Y siempre le brindamos una fotito que se llevan un recuerdo con nosotros. ¿Ustedes son casados, son pareja o solo trabajan juntos? Pareja, estamos juntos. Ah, trabajan y bueno, ¿y están juntos hace cuántos años? Y hace 5. ¿Hace 5? Sí. Ah, bueno, felicidades. Bueno, ahí está. Los 15 anteriores quedan. Ah, bueno, se conocen hace más de 20 por la manera como sea, ya química. Había claro, química. Claro. Bueno, Milet, la bomba peruana, con todo respeto, igual se lo puedes prestar un ratito como para el talento. A ver, entonces. Es bueno, vamos a ver a Milet con el tango. Unos pasitos previos aquí. Abre la toma. A ver. Eso, Milet. Bueno. Abran la toma para que se les vea todo cuerpo completo. Claro, pues. Eso, muy bien. Esa es la que da. Yo dirijo, Rodrigo. Tú no estás, pero yo dirijo igual que tú. Acá nadie se salva. Me encanta, ya cayó, pasa la voz. Eso. Bueno. ¿Pensabas empezar la semana así, conectados en directo? Rodrigo, te quiero ver bailar a ti. Sí, en pleno caminito. Bueno, y... te quiero ver bailar a ti, tango con la señora, Rodrigo. Ya. Sí, es que... sorprendido con la bomba. Quedé sorprendido con ella. Dice que lo ha dado ella a él. Para que vea el talento peruano, tiene todo tipo de ritmo, Milet. Milet te baila de todo, todito, todo. Rodrigo, te quiero ver a ti. No te hagas el loco, no te hagas el que no escuchas, el retorno. Milet, ahí está. Eso. Abran la toma, señores. Rodrigo, agarra fuerte, Rodrigo. Como hombre, fuerte. Eso, demuestra. Esa es la actitud. Bien ahí, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Eso, Rodrigo. Quiebrala, Rodrigo. No me defraudes, Rodrigo. La fusión de marinera con tango. Está bien. Lo importante es la intención, Rodrigo. Lo importante es la intención. Oye, Rodrigo, que nos expliquen un poquito de Caminito. Ay, ¿por qué esos colorinches? El público y el público peruano que está aquí en Argentina, que me está apoyando, de verdad que realmente quiero que mañana estén pegadísimos porque quiero sentir esa energía que sé que va a estar. Va a estar de todas formas. Chicos, hagan un poquito de turismo. Cuéntenos. ¿Se fue? ¿Se fue el audio? ¿Los perdimos? ¿Se fueron? Entonces los dejo. ¿Qué pasó? Los dejo. Hablen ustedes. Los dejo. Seguimos al aire. La I no nos está escuchando. ¿Sí? Mejor dicho, no escuchamos a la I. Pero correcto. Entonces retoma tú, porque no tengo aquí el retorno para poder seguirte. Pero entonces retoma tú ahí, lánzanos un saludo. Sí, yo. Bueno, vamos a conocer entonces. Vamos a conocer. Muestra Caminito. Por aquí. ¿Cómo está? José Carlos, sí, WhatsApp, peale. Bien, peruana. Ah, no te creo. ¿Cómo está? Un saludo para todos los chicos de Clavados que han venido a Argentina a representar al Perú. Bueno. Ya tenemos que dar medalla. Bueno. De oro en trampolín de 3 metros. Así es. Felicidades, qué buen logro. Bueno. ¿Qué hace cuánto que vive aquí? No, estoy aquí de paseo también. ¿De paseo? Ah, bueno. Ya. Bueno, qué bien, pásala muy bien. Ahora, gracias. A ver, ahora, Milet, tenemos unas notas desde Lima, unas notas de lo que ha pasado este fin de semana en la Teletón. Ok. ¿Ya? Tú sabes que este año, Chibolín fue como que estuvo ahí como de eje, ¿no? Como de eje. Y la gente como de presentador. Entonces, justo este año no se llegó a la meta. La gente se pregunta, ¿era necesario llevar un personaje controvertido que además está involucrado en manejo de dinero donde habían niños con cáncer siendo usados con fondos que nunca se supo cuáles habían sido el destino final? Y hasta el día de hoy el señor no responde a ponerse ahí, a seguir haciendo eso. La gente perdió confianza al verlo él frente a las pantallas. ¿Qué pasó? Lo averiguamos ahora. Estamos ahí raspando 6 millones, eran 12.
8.117.117 soles. Gracias, Perú. 17.217 soles. Gracias. Ha sido el compromiso de los peruanos. Gracias. Superando la meta del 2021. Son cosas tan tristes. Mucha gente pudiendo dar dos soles. Somos 33 millones de peruanos y a veces no lo hacen. Este año la Teletón no llegó a la meta de 12 millones y medio que se esperaba. Se recaudó 8 millones y no es por ser mal hablados, no. Pero ¿a qué cabeza se le ocurre poner a Chibolín como uno de los conductores ancla? Sí, Andrés Hurtado, con todos sus anticuchos, se ha encargado de tirar al tacho la credibilidad de la Teletón en su programa. Los Teletones, el Hogar Clínica San Juan de Dios, ahí está. Esta es la mujer número 200, 300, creo que viene este set, a decirme que no la atienden porque es pobre, porque no tiene dinero. Y después el Hogar Clínica San Juan de Dios me manda su carta estúpida, que me cago en su carta. 5 minutos más tarde. Estamos enlazados en todos los canales de televisión. Es imposible que somos 33 millones de peruanos y no podemos llegar en tan solo 25 minutos a 2 millones. Las empresas, todos, por favor, ya ven ahorita. Sí podemos lograrlo. Ayúdenme, chicos, por favor. Y ahora llora por no llegar a la meta. Y encima se quiere ir para no pasar roche. Muchísimas gracias por su colaboración. Simplemente me despido porque no soy feliz. Y empezamos esto juntos, nos abrazamos ahí arriba. Así es. Pero tenemos que terminar juntos. Somos un gran equipo y no te puedo decir. Todo un show hizo con sus lágrimas de cocodrilo. Miren, cuando se acerca el padre Isidro, cabeza de la Clínica San Juan de Dios, ¿cómo lo tiene que consolar? Anunciaron el monto y la cara de Chibolín era de velorio. Ahí le salió una lágrima. Andrés llora solo por un ojo. ¿Está sudando? A todo el equipo de la Teletón, a todos nuestros conductores que están aquí, a todos los productores. Yo de verdad me voy agradecido a Dios, a la vida, que me ha dado esta oportunidad de tener este grupo humano tan hermoso. El padre consuela a Judas, que diga a Chibolín, y antes Andrés bien que lo destruía. ¿Y para qué está la Teletón? 50 mil millones habrán donado todo el país en 50 años de Teletón. Y la señora no puede operarla, la niña que tiene su pie doblado porque no tiene la plata para ir a Teletón, para ir al Hogar Clínica San Juan de Dios. Padrecito, ¿cómo se llama el padre? Al padre Isidro. Oiga, padre Isidro, usted que se paseaba por todos los canales de televisión pidiendo colecta y todos los millones, ¿por qué no viene al programa a contestarle a todas las mujeres y a todos los niños que se están muriendo? ¿No viste que se pudren? ¡Ah! Pero eso no fue todo. Esta Teletón estuvo venida menos con sus invitados. ¿Es polémica? Llamen a los Huebertos de Jorge Luna y el tal Ricardo Mendoza. Por favor, a los amigos de La Mala Vida también, tú que no sabes cómo lavar tu plata. ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Mándala acá! ¡Acá la lavamos! Claro, ¡por favor! ¡Deja abrir empresas fantasmas! ¡De 10 soles en 10 soles! ¡Claro! ¡Ahí en lugar están poniendo restaurantes! ¡Por favor! ¡Deja de poner cevichería! ¡Deja de hacer eso! ¡Trae la plata para aquí! ¡Ah, Susi, que esta Teletón estuvo deslucida! ¿Dónde estuvo la Guise? ¡Ni idea! Ella incentivaba desde sus redes que colaboren. El público tuvo que soplarse a Paco Bazán, que felizmente no habló de la nueva orden mundial. Una Laura Huarcayo, que solo el niño Alfredito debe recordar. Un Chibolín teatrero. Y Ernesto, que salvaba ese barco. Pero con esas anclas, se hundió. En fin, ahora vean a Chibolín a la
salida de la Teletón, seguía con su teatro. La verdad, estoy mal. Me siento mal, me siento frustrado, siento triste. ¿Por qué? Porque son cosas tan tristes. ¿Qué ha pasado? Mucha gente pudiendo dar dos soles. Somos 33 millones de peruanos. Y a veces no lo hacen. Y no se llega. Y todo lo hacemos por los niños. Por el Hogar Clínica San Juan de Dios. Yo fui ahora a visitar. Nunca había ido. Yo también he sufrido. He hablado. Me hace sentir triste. Frustra. Sí. Dios mío, Chibolín, deja ese show patético que no te sirve para nada. Desprestigiabas a la Teletón desde tu programa, ahora lloras. Ya en seco, nadie se lo cree. Bueno, para empezar, esto es un tema muy personal, ¿no? Cada uno ayuda como puede, de la forma que quiere, a quienes quiere. Eso por un lado, y es válido, y qué bueno que mucha gente se puso la mano en el bolsillo, que al final es lo más importante. Lo que sí me parece un desatino es a quién se le ocurrió, qué tenía pensado poner a Chibolín como ancla después de todo lo que se ve envuelto, incluyendo con el tema que vivió por estar apoyando la campaña y ser parte de un tema que está siendo investigado con los niños del cáncer. Chibolín, que los archivos no perdonan, y han visto cómo se refería a la Teletón, a la forma poco respetuosa que se refería al padre y a la forma tan hipócrita que ha tenido al final en llorar. ¿O realmente ustedes creen que esas lágrimas eran de verdad? ¿Eran de verdad? Chibolín sabe perfectamente cómo mover sus hilos y qué decir y qué no decir. Me parece que si no se llegó a la Teletón, mucho tuvo que ver, lamentablemente, el hecho de que pongan como ancla a alguien que no tiene ese jale, no tiene ese enganche para mover los hilos y la solidaridad de la gente. Al final depende de cada uno, pero de verdad que me impresionó que lo pongan a Chibolín de ancla después de todos los líos en los que está metido y en lo que él mismo, de la forma que él mismo se refirió en su momento a la Teletón. Rodrigo. Sin duda es un desatino, porque tú no puedes poner una persona que está cuestionada por tantas cosas, además hay niños vinculados también, justo como ya lo dijimos antes de lanzar esta nota, ¿no? Que hace que a pedir dinero a la gente, cuando tú no has esclarecido qué ha pasado con ese monto importante, esos millones que dijiste que iban a ser destinados a niños con cáncer y que hasta el día de hoy no ha respondido. Él sale, hace su show, se pelea con el productor y ya, como siempre, apela a la mala memoria de nosotros los peruanos y espera que esto sea periódico de ayer. Entonces, me parece muy mala idea, alguien que tiene en este momento la credibilidad en el suelo y que está tan cuestionado, lo pongan de imagen para algo que involucra manejo de dinero. La verdad que es increíble. A mí, o sea, me da gusto que han llegado a los 8 millones, pero la idea era llegar a la meta. No significa, yo no lo considero como un fracaso para nada, porque el hecho que se haya juntado dinero para una buena causa, que esperemos que todo esté bien encauzado, es válido y aplaudible. Pero el criterio que han tenido los organizadores para poner de ancla a una de las personas que últimamente está más cuestionado, es como decir, ya pongan a cualquiera, sí, a ver, ya, quien salga del paso. Exacto. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que realmente se ha tomado con tanta ligereza y hay tanta gente del espectáculo que siempre está lamiéndole las botas a quien puede y haciéndoles homenaje, entonces van y se prestan y le sirven y le ayudan para su lavado de cara. Me parece mal que no solamente ciertos personajes que obtienen beneficios o ayuditas, ¿no? De las mismas que le dan a Chibolín, se presten pues también para ya ahora un tema de la Teletón, ¿no? La Teletón no está para lavarle la cara a nadie. Anda, esclarece todas las cosas de las que se te cuestionan, aclara primero eso, que la gente vea si eres una persona digna de confianza, de ver de donde yo voy a mandar mi dinero, va a tener un fin.
primero respondiendo por todo lo que se te viene cuestionando. Es irónico que alguien que ha tenido ese rollo pida dinero. O sea, es como bueno, que... Escúchame, ¿sabes qué? Ya vamos a... ¡Sacude! Sí, sacúdete eso, por favor. Rodrigo, yo te quería preguntar, escúchame, Rodrigo. La bomba peruana, nos importa, ya sabes que el chibolín. Escúchame, Rodrigo, estaba preguntando desde un principio a ver si la gente que estaba ahí, los señores que bailaban y tal, o de repente ustedes ya saben a qué se debe ese colorido de esa calle. Bueno, Caminito es una calle súper conocida aquí en Buenos Aires. Toda la gente que viene a turistear. Cerca Boca, ¿no? Caminito. ¿Cerca Boca? Cerca Boca, el estado de Boca. ¿Puedes creer que no he ido a Boca todavía? Ah, yo fui. ¿Y está acá a la vuelta? Sí, sí, quiero conocer. Podemos ir también si hay tiempo. Por supuesto. Acá la cara podemos ver si el camarógrafo nos ayuda. ¿Se puede ver o no? No, de acá, de la cuadra de allá sí se veía, sí, a la hora que hemos estado, sí. Yo me acuerdo que salí del estadio y caminando llegué justamente a Caminito. Acá el clima me parece loquísimo, porque estaba lloviendo, ahora sol, ¿no? Bueno, pero más o menos es lo que está pasando en todas partes, ¿sabes? Porque en Lima ya estaciones definidas no tenemos. Tipo, miras por la ventana y ves si te pones algo de verano, algo de primavera o te abrigas. Bueno, Gigi, dime. Vámonos a pasear un poquito por aquí. Vamos a pasear un poquito por aquí antes de... Para que la gente conozca, la gente que no ha tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires. Te mandan besos aquí también todos. ¡Besos a todos! Te mandan besos. Besos para ustedes, para... No sabes la cantidad de peruanos que... ¡Caminen nomás, denle espalda! Tienen espaldas bonitas los dos, no se preocupen. ¡Caminen, caminen! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Perú! ¡Dice eso! ¡Esa es la actitud! ¡A ver! Bueno... Ahí es. Mira. Mira, ahí está. Toda esta zona. Es restaurantes, todo es turístico, Caminito, ¿verdad? Lunes. Mira, y eso que hace un rato ha estado lloviendo. Igual ya sacaron las mesas. ¿Qué hora tienes allá, Rodrigo? Esto se rearma rápido. Acá son las... Ahorita te cuento, espérate, ¿ah? Una o dos horas más, creo que 4 y 29. Ajá. 4 y 29, no. ¿Ya almorzaron? Dos horas más. Rodrigo, ¿ya almorzaste? Sí, ya comimos algo. Alguito. La cara. Yo justo cuando llegué, le encontré a Milet comiendo. Claro. Comiendo energía. Claro, a mí si no me dan comida no sirvo. Más tarde. Yo tampoco. Y además se me cambia la cara, me cambia el humor, me cambia todo. Uy, no soy buena gente. Estamos igualitas. Yo por eso en el programa siempre hay que comer. Tengo la comida debajo de la mesa. Rodrigo todo el día me dice, ¿qué comes? Déjenme ser feliz. No, hay que comer. Además, más tarde me sacan la mugre. Tengo que ensayar. Uy, cuidado. ¿A qué hora vas a ensayar hoy? ¿A qué hora vas? Porque acá nos vamos directo a los Estudios de América, pero son en Martínez, ¿no? Sí, en Martínez. ¿Qué tan lejos es Martínez? Ahora aquí localmente. ¿Qué tan lejos es Martínez? Queda de una hora de Capital. ¡Ah, una hora! ¡Me muero, una Rodrigo! Hora. ¡Te tienes que poner Charlie! Yo acabo de regresar de Martínez porque me probé el vestuario que voy a usar hoy. A ver, adelántanos algo. Hoy, antes de venir aquí, me fui a Martínez volando para probarme el vestuario y regresar. ¿Y qué tal está ese vestuario? ¿Es cómodo? ¡Sexy, pues, me imagino! ¡Una bomba sexy! O sea, pero danos, ¿de qué color? ¿Cómo? Cristina Aguilera, así como en los 2000, como una tela de especie de jean, pero stretch, para poder bailar, agacharme, volverme, todo. Y también la parte, espera, que se me cruza el redor, ¿no? La parte de arriba también es como negra, como de cuerina. Bueno, me lo han elegido, yo estoy conforme. Yo de todas maneras voy a representar bien, así que pónganme lo que me pongan, yo voy a estar feliz. Y mañana a ver esas paletas a la hora que se den vuelta, a ver la primera presentación de la bomba peruana. Rodrigo, ¿vas a estar en el C? Temible, porque ya recuerda que ahí está Paulino, que ahí está Moria, que ahí está toda la gente que dura y picante. Rodrigo, ¿tú vas a estar en el C? ¿Vas a ir al programa? Sí, es invitado por nosotros. Además, está, yo sé que va a dar energía poderosa. Y por eso estoy feliz de que estén aquí. Y les agradezco también que me acompañen, porque es bonito la unión de los peruanos. Y porque Perú está pisando fuerte. Te deseamos toda la suerte del mundo, Milet, estaremos ahí. Además, Gigi, te quiero decir algo, ya que nuestro canal es el canal pues oficial para transmitir el Bailando 2023, y como imagen de entretenimiento estamos aquí al pie del cañón para la presentación de Milet, que es lo que estamos esperando que va a ocurrir el día de mañana. Vamos a ensayar con ella, vamos a traerte imágenes exclusivas de toda la previa de esta presentación oficial que está a horas de ocurrir por el aire de América Televisión de Argentina, y tú lo vas a ver.
Listo, Calisto. Rodrigo va a estar en el Canal América también para... Que no se quede, Milet, por favor. Tú encárgate de que me lo regrese. Tú encárgate de que me lo regrese. No sé qué Tinelli quiera que baile, una de esas cosas. Todos los jurados. Y escucha lo que te está diciendo, Milet. Te prometo, porque yo ya me enteré que Rodrigo va a estar haciendo las exclusivas. Va a ser la primera persona que los va a entrevistar, a Marcelo y a algunos jurados del Bailando, y solamente lo va a tener Willax y Amorifuego. ¡Chero, como dicen los argentinos! ¡Eso! Bueno. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Bueno. No, vamos a seguir enlazados. Vamos a seguir enlazados con ustedes. Sí, no, ahora vamos a lanzar una nota y luego yo me voy a buscar más cosas para ustedes. Listo. Vamos con lo de Luis Miguel. Con lo de Luis Miguel, porque Luis Miguel ya se hartó, ya se aburrió el Sol de México, que tiene digan razón. Que tiene dobles. Tiene razón. Está cansado de que, además, porque esto le ha traído problemas con la... ¿Te acuerdas que los espectadores de Chile han pensado incluso hacer una demanda porque se han sentido estafados con todo este bulo que ha ido creciendo? ¿Nos vamos comiendo alfajores? ¡Ay, qué suerte! Ajá. Una media luna también, alfajores, media luna, enseña a Miguel. Muerde, Milet, muerde, Milet, muerde. Bueno, este momento dulce no está igual de dulce, sino está siendo amargo para el Sol de México. Pero ahora te vamos a contar por qué. Y está cansado, está harto de todo esto y va a demandar. Además, ¿te acuerdas del cirujano que conectó con nosotros, muy amable, argentino también, que dijo que había operado a Luis Miguel? No sé, me muere el camarógrafo, por favor. Me acuerdo, Rodrigo, me acuerdo que cuando enlazamos con él, él nos contó de los tratamientos que le había hecho, de la cirugía plástica, pero en ese momento no nos dijo lo que dijo después, que le está trayendo hartos líos, Rodrigo. Yo no lo reconocí. Cuando lo vi en la foto del concierto acá, no lo reconocí. Pensé que no era Luis Miguel, pero... ¿Tú también? Sí, Luis Miguel. Oh, no, pero tú, Rodrigo. No, pero es que puede parecer por el cambio. Pero no, pero es... Obvio que bueno, es. Vamos a verlo juntos. Lo vemos a ver, juntos, y luego lo comentamos. Milet, seguimos con la bomba peruana y ya sabes, y todas las exclusivas por el aire de Willax. Estamos aquí para traerte papelito. Papelito, por favor, pasa, papelito. ¡Qué bueno con papelito! ¡Hola, papelito! Saludos. Gigi tiene una historia conmigo linda, que te la cuente algún día. ¿Cómo que Gigi tiene una historia linda contigo? ¿De qué tipo de...? No, pero ¿qué tipo de historia? No, ese tipo de historia no. Que fue al piso acompañando a Milet. Yo estuve contigo hace un montón de tiempo en una reunión y me dijiste, vas a ser una conductora famosa de televisión. No, ¿es me equivoqué? ¿Ah, sí? ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Yo era chivola. Y papelito me dijo... ¿Ah, sí? ¿Cuando era chivola, dijo? Sí, éramos chivolos. Todavía chivola. Cuando era chivola, ya, todavía está chivola, dice que... No, pero más chivola. Vale, bueno. Vamos a ver la nota ahora sí. Entonces, dale. Adelante con la nota. ¿Es un homenaje, un pobre reportaje o qué? Esta nota de la revista española Hola la escribe la presidenta de su club de fans, pero nunca vimos un artículo tan ayayero sobre Luis Miguel. La gira más exitosa del artista latino, más taquillero de la historia, se está convirtiendo también en la que más bolus acumula en menos tiempo. Apenas llevamos un mes de Luis Miguel Tour 2023 y ya se ha hablado desde la supuesta existencia de dobles, una teoría que no solo sostiene ávida cuenta de la originalidad y la inconfundible voz del ídolo latino, pasando por una supuesta hospitalización de urgencia que nunca se produjo, hasta llegar a la intervención que le atribuyen al cantante para colocarle una manga gástrica. Es una nota frívola sobre ricos y famosos o el veredicto final de un exhaustivo cruce de información de una unidad de investigación. Bien dicen que el papel y las redes aguantan todo. Está bien que la novia de Luis, mi Paloma Cuevas, sea más españolísima que la Daniel Sánchez, pero no exageren. La inconfundible voz de Mickey es la prueba de que no usa dobles. ¿Saben que vino con dos dobles extranjeros? Vinieron en distintos momentos de la previa y hay un doble argentino al que le dijeron: avisa en tu casa y a tu familia que hasta que no se vaya del país Luis Miguel, vos vas a quedar afectado. El supuesto facultativo, como dice Hola, ni conoce a Luis Miguel. Luis Miguel tiene dos cirugías hechas por mí. El doctor Pérez Latorre es más figuretti que el Brian, pero es tan loco para mentir a tantos programas de Latinoamérica. ¿O podría haber otra razón para que el Sol quiera ocultar sus retoquitos? Hoy por hoy,
tiene un contrato millonario con una productora internacional. Una de las condiciones era que quería un Luis Miguel totalmente renovado, un Luis Miguel totalmente delgado, con un aspecto totalmente diferente. Bueno, que su actual aspecto es totalmente diferente, se nota. Y la verdad que sí perdió más de 20 kilos y ya tiene 53. Obvio que no se va a ver como el chibolito que lucía cuerpazo cuando calentaba el sol en los años 80. Se llegó el momento de las pruebas. ¿Usa dobles? ¡No! Perdió la voz y lo hospitalizaron. ¡Pruebas! ¡Se hizo la manga pruebas! Las mil y un mentiras en la exitosa gira mundial de Luis Miguel. El Sol de México nunca fue hospitalizado ni ha sido intervenido para colocarle una manga gástrica. Iniciarán una denuncia por estafa. Pero a Luis Miguel y a la productora. Es el verdadero Luis Miguel y se trata de que superadelgazó y se hizo cirugías, o es otra persona. ¿Usted operó a Luis Miguel con la banda gástrica? Manga gástrica, todo, perdón. Todo mi equipo de cirugía estuvo a disposición de esa cirugía, de la banda gástrica. Finalmente el comunicado, perdón el publirreportaje, perdón, la nota de Hola, advierte que la guerra de mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey, con la prensa internacional recién empieza. El equipo legal de Luis Miguel ha decidido tomar acciones legales contra aquellos que hayan ayudado a difundir una noticia falsa que ha generado titulares completamente alejados de la realidad. A esperar sentados y con cachita. Lo único bueno que tiene esta publicación de Hola es la foto. Aunque con tanto Photoshop, Luis me parece de 25 años y con más Toto que Yajaira. ¿Cuál será la verdad? Y atención, López Alobres, ¿eh? López, así innovando. Así es, te presentamos. En Hola, si ha salido en Hola, es porque ellos son una especie como que de voceros. Recuerden que él, Hola, ha tenido exclusividad con respecto a su pareja, la relación con Paloma Cuevas y tal. Entonces, si en Hola sale algo como esto, definitivamente esto viene del entorno de Luis Miguel. Y de verdad yo les voy a decir algo. Es cierto que desde un primer momento, desde que se le vio a Luis Miguel, mucha gente comentaba de que no era Luis Miguel, de que no era Luis Miguel. Pero eso también fue bastante alimentado en su momento por la prensa argentina, que fue el lugar donde nosotros recién empezamos a ver la gira de Luis Miguel, donde periodistas supuestamente de renombre, conocidos, de trayectoria, ponían en duda prácticamente aseveraban de que que no era Luis Miguel y que era un doble. A ver, está clarísimo que el hombre tiene 53 años. No es ningún viejo, no es ningún anciano. No. Pero se ha bajado muchísimo de peso. Y el hecho de que a partir de los, que no sé, 35 años, uno se baje drásticamente de peso, se te nota en la cara. Además, fuera de eso, Luis Miguel ya venía desde cuando ya estaba más papujón, tenía cosas en la cara, cirugías y vainas que obviamente hacen que él no sea la misma persona. Nosotros pretendemos de que Luis Miguel sea el mismo del que salen los videos de noche, playa. Ese es imposible. Ese es imposible. Y además, el doble de Luis Miguel no ven con el bozarrón con el que canta, con la energía que la que canta. O sea, por físicamente haber cambiado no significa que eres otra persona. Y mucho menos que él va a ser tan estúpido de hacer un concierto y que ponga a otra persona para estafar a cientos de miles de personas que van al estadio. Entonces, si bien a la gente nos gusta toda la conspiración y será y no será, pero también hay que tener criterio y sentido común. O sea, si está distinto, está distinto. Le hicieron para mí en su momento unos malos retoques, una mala cirugía a la cara, también. Pero
Pero ahora él ha salido a decir que va a demandar a todas aquellas personas que han dicho que tiene un doble, y no solamente, sino al doctor que amablemente en su momento se enlazó con nosotros. Cuando conversamos con él, no nos dijo nada de la manga gástrica y tal. Después, en una nota, como hemos visto, ahí sí se explayó. Yo digo, si Luis Miguel al final se hizo, ¿por qué lo negaría? ¿Por qué lo negaría? O sea, no es un pecado. O sea, ¿cuántos motivos pueden haber para que uno se haga una intervención de ese estilo? Pero también es cierto que se ha podido haber bajado con bastantes métodos para adelgazar que hay y que últimamente además han salido al mercado, que muchos ya conocemos, que son acerca de una especie de vacunas, o como le dicen, unas aplicaciones que te la pones y que te quita el apetito, y que ya ha sido aprobada por la FDA, y que en su momento la han usado hasta las Kardashian y tal. Entonces pueden ser muchas cosas. O de repente hizo una dieta súper estricta, o quizá estuvo en una situación de estrés máxima e hizo que se adelgase de peso, baje de peso, pero no quiere decir pues que Luis Miguel es otra persona, de verdad. De verdad, mejor piensen eso, para que nos queden entradas para las personas que queremos ir a verlo. Y todavía está un poco complicado conseguirlas. Cambiando de tema, pero siguiendo un poquito en lo mismo. Rompiendo el mito, Cristian Castro revela los verdaderos motivos de su pelea con Luis Miguel. Cristian, se habló mucho de vos porque estuviste en el recital de Luis Miguel. Sí. Y se habló que él no te saludó como había saludado días atrás a Mirtha. Yo siento que él es una persona seria realmente, es muy serio y se toma muy en serio todo, ¿no? Creo que es un muchacho muy comprometido, esa es la palabra, quizá. Tiene, ¿demasiado? Tiene, está como muy comprometido con su carrera y con su imagen. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso, sí. Quisiera que fuera un poquito más, podría ser, ¿no? ¿Vos esperabas una retribución, un saludo, sí, un reconocimiento? Bueno, me hubiese gustado, que solamente porque somos compatriotas, creo que nos debemos un saludo. Supongo que hay rencillas dentro de él, quizá. No, ¿había celos no dentro en su de momento? Mí. No dentro de mí. Dentro, sí, de... Pero en su momento, ¿era cierta esa distancia que había? No, la verdad que mira, ustedes, yo ya llevaba... El problema fue que yo ya llevaba bastantes meses con mi novia. Uh-huh. Y bueno, y se la llevó. Realmente lo que estuvo mal fue la novia, porque la novia fue la que estuvo ahí, viste, haciendo las dos historias. Uh-huh. Y quizá al mismo tiempo. Entonces por eso digo que no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa. La chica estuvo trabajando ambas relaciones, sí, y entonces él se molestó conmigo, pero yo no sabía nada de que estaba trabajándolo a él también, ¿entendés? Ah. Ese es el problema. Ojalá que lo sepa, porque no fue una cosa mía, fue, uh-huh, te digo, fue una onda que la verdad que la chica para mí se pasó. Para mí se pasó. Cuando me enteré, sí, yo cuando me enteré ya era muy tarde. Escúchame, Cristian, vos estás peor que la Nathaniel. O sea, este lleva, y ni papelito Cáceres atrevió tanto. Lleva 2 meses, creo, en Argentina. Y ya el acento es increíble. Pobre que Rodrigo me regrese así por un par de días. Yo estuve hace una semana. ¿Y acaso me vieron hablar así? ¡Qué mancana! ¡Qué bárbaro! ¡Lo guachapería es mundial! Y se te puede pegar una que otra palabra, pero no en tan poco tiempo, che. Pará, cortala. Oiga, este también cambia de versión, porque nosotros mismos, en su momento, pusimos una versión en la que él contaba que Luis Miguel efectivamente lo atrasó con Daisy Fuentes, la presentadora cubana americana de MTV. Y pero que él, como era tan amigo y tan buena gente, se la dejó.
como que no hizo nada. Pero ahora viste que no sé, de repente porque está en la Argentina, qué sé yo, de repente, ¿qué, cuál será el motivo, viste? Que ahora dice que no fue así, sino que ninguno de los dos sabía, me van a decir, ellos tan populares en su momento, y que la Daisy Fuentes se andaba pachamanqueando con uno y con otro, y que él no sabía nada. Y al final se quedó con Luis Miguel. Bueno, acá entre nos también, si me pones a Luis Miguel al lado de Cristian Castro, que los dos me encanta como cantan, ojo, no, hombre. No, azul, y ponme azul, DJ, si la tienes azul, porque ahora está verde. Pero no, ya lo complica. ¡Ah, sí la tienes! ¡Eso! Era solo un ratito nomás, era como una calentadita porque Jimmy, mi camarógrafo, quería bailar y estaba bailando, dejó la cámara y decía azul, azul. Dale, dale, Jimmy. Es familiar de su gran amigo Farfán o qué sé yo, pero van a ver a un Paolo Guerrero que habla de su relación con Ana Paula y lo que pasó, no necesariamente directamente así como que con Alondra, pero sí con relaciones anteriores. Vamos a verlo. No te hagas el tercio, también me dijo que tú andas por la sombra. No, ¿también? Yo soy un ángel. ¿Ah? ¿Ah? Soy un ángel, tío. Muchachito también. Soy un ángel, tío. Yo siempre, siempre he mantenido mi tranquilidad en, ese, en esos aspectos, tío. Siempre has manejado bien ese, ese, ese aspecto, ¿no? Y no entra nadie ahí, ¿no? Yo siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie, tío. Es lo más, lo principal. Hay procesos, como dije una vez, hay procesos que terminan y comienzas otro, como sí, y sigue en la vida. Sigue la vida. Sí. Me encanta ese tío, igual también sí, la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, sí. ¿Qué hacen? Cada uno por su así lado. Es. Sin hacerle nada, daño a nadie. Yo te paro chupuneando también por ahí, tú sabes que en las redes. Ah, ¿sí? Pone la foto ahí con la familia ahí. Sí, pues, acá. No, ahora ya me llegado la marroca. En la madurez, ¿no? Llega a Marrocas así, tío. Parece así. Sí, tú. Pero no confían tampoco los que. Va a confiar. Con cuatro canales. ¿Ah? No es. Uno hace así, uno hace así. No. Listo. Y que todo el mundo sea feliz. Eso. Así es. Eso uno no quita. O sea, cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiere una vez que ya se paran, listo. Tú tienes derecho a hacer tu vida, tío, y la otra persona también tiene derecho a hacer su vida. Es lo más lindo, ¿no? Sí. Y estás con la conciencia tranquila. Y sin molestarse, sin que haya un resentimiento, sin nada. ¿Por qué? Al final llegas, conversas con la persona y dices, bueno, no da, se terminó. Cada uno hace su vida, cada uno, tú te vas por izquierda y uno por derecho. Yo voy por izquierda y tú te vas por derecho. Y listo, tío. Ya cuando estás con tu esposa, una noche romántica, va a empezar la contienda. ¿Qué prefieres? ¿Cervecita, ron, whisky, pisco o un vinito? ¿Cuándo? Tío, es que hay mucha fuerza, nomás te puedo decir. Tío, no estoy para. No necesito motivarme. No necesito motivarme. Tu récord en el ring de las cuatro perillas. Yo voy tranquilo, tío. Yo voy tranquilo. Yo voy tranquilo. Yo voy tranquilo. Cantidad no necesito. No necesito esto. Punto. Te la mata como así como mata la pelota del pecho. Ya está. Satisfecho. ¿Tienes problemas con insectos? Sabemos que tu familia es su mayor problema.
Primera vez, la verdad, o al menos hace tiempo, o no recuerdo, ver a Paolo Guerrero así como que en una actitud más canchera, más suelta, sin estar a la defensiva y sin estar hablando de fútbol, ¿ah? Porque Cuto le ha preguntado cosas personales, cosas íntimas. Por favor, ¿puede cuadrar la parte en la que, no dijo Alondra, pero yo sé que Cuto, le estamos leyendo la mente, se estaba refiriendo a la relación de Alondra, ¿no? Que es la que acaba de terminar. Cuadren eso, por favor. También me dijo que tú andas por la sombra. No, yo soy un ángel. ¿Ah? Soy un ángel, tío. Muchachito también. Soy un ángel, tío. Yo siempre he mantenido mi tranquilidad en esos aspectos, tío. Siempre has manejado bien ese aspecto, ¿no? Y no entra nadie ahí, ¿no? Yo siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie, tío. Es lo principal. Hay procesos, como dije una vez, hay procesos que terminan y comienzas otro, como sí, y sigue la vida. Sigue la vida. Sí. Me encanta ese tío, igual también. Sí, la vida. Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, sí. ¿Qué hacen? Cada uno por su lado, es. Sin hacerle nada daño a nadie. Yo te paro chupuneando también por ahí, tú sabes que en la red. Oye, pensándolo bien, ¿no será que Paolo le estaba dando un consejo a Cuto? Cuando no están en la misma sintonía, si te pones a pensar, yo estaba mirando primero, sí, seguro que se refiere al otro, ¿no? Pero de repente igual y le está diciendo a Cuto, ¿no? Es que al Cuto también, pobre, ¿no? La esposa, eso, ¿no? Se portó un poquito mal con él, ¿no? Aunque él dice que en su momento también. Pero al parecer Paolo dice, sí, es un proceso. Cuando dos personas no están en misma sintonía, cada uno por su lado. Y esa es una gran verdad. Lo que pasa que en ese proceso que dice Paolo, a muchos nos llamó la atención por el tiempo, por la rapidez, por el embarazo, por, o sea, Alondra que se portó en distintas oportunidades. Antes duraba más, ¿no? Con Doña Peta y con la familia y tal involucrada. Ella al principio sí, pero después ya no, marcó su distancia, anduvo de viaje, por aquí, por allá, trabajando harto, más que antes. A menos se veía eso públicamente, que se le veía a Alondra como que metiéndole punche a la chamba. Pero me ha gustado ver así a Paolo, que por cierto, a los conocedores, yo vi el partido a medias, bien por Perú porque es un punto ganado. Sé que Galese fue el mero, mero candelero. Sí, Galese. Pero Paolo jugó bien. Acá me dice José Carlos que sabe de fútbol, dice que tácticamente jugó bien. O sea, no es que vieron que metió gol, ¿no? Pero no necesariamente solamente hay que dar pases, hay que armar el equipo. O sea, se comportó como un buen capitán, ¿cierto o no? Estoy repitiendo los que saben, ¿ah? Porque yo la vi así de refilón el partido. Andaba un poco ocupada. Pero vamos, Perú, siempre Perú adelante. ¿Qué? ¿No puedo estar ocupada? Y también tengo vida. No me dejan ser. Oigan, la que ando ocupadísima. Pero súbele, DJ, súbele, que es lunes. ¡Lunes! Descuento. La Karol G y el J Balbi unieron fuerzas en el último concierto de La Bichota. La está rompiendo la Karol G, ¿eh? Miren. Día se supera más. Sus conciertos son mejores que los anteriores. La Bichota está rompiendo en los United y a estas alturas creemos que es una de las latinas más influyentes. Con decirte que hasta J Balvin ha estado de invitado. ¡Ay, me muero! ¡Ha sido tremendo espectáculo! Y una bulla nada más para que la gente de afuera lo escuche. ¡Los latinos! Cantando full sentimiento con sus históricos sold outs en el MetLife Stadium en New Jersey. La
gente estuvo a tope con las letras de la bichota. Pero de verdad que cada uno de los trajes que ha usado han sido espectaculares. Aquí en este vestido brillante rojo, divina ella cantando Mercurio de su nuevo álbum. Una capacidad de casi 83 mil personas, ese estadio de 105 metros de largo ha acogido a la bichota como si fuera un artista local. ¡Una vaina de locos! Son conocidos, por ejemplo, Cairo es uno de los que más baila con este traje rosa que seguro su amigo Jackmus le ha hecho para su gira. Ahí está sudando con miles de dólares encima. Creo que la vena maternal le está saltando porque otra vez, al igual que su concierto pasado, subió otra nena al escenario. ¡Que se escuche fuerte para Natalia! ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Cuál es tu canción favorita de Karol G? Última fan. No sé por qué putas me pides que vuelva. Oye, bichota, no seas mala. ¿Cómo vas a dejar que la nena diga esas palabrotas? Es la euforia, es la euforia. Sus canciones se me están pegando. Sobre todo mañana será más bonito. Casera del pollo cuando me pide que le cancele la deuda. Haciendo un paréntesis, déjame decirte que la paisa está regiaza, flaquita. Pero ahora vamos con los invitados, porque primero apareció Ryan Castro, un reggaetonero que canta con ella Una noche en Medellín. Le tocó a J Balvin, quien obviamente tuvo una introducción bien chimba por ser su parcero. Había una persona que me admiraba mucho, porque era de mi casa, porque era de Colombia, y lo seguía. Y lo veía hacer cosas increíbles en el mundo, y me daba la impresión de que algún día, si él lo había logrado, yo podía lograrlo también. Cantando sus éxitos, ¡Dios mío santo! Y él le ha devuelto el cumplido. Interactúa mucho con su público. Claro, pues le tiene que agradecer a la gente que la está haciendo millonaria. Así con esa plata yo a mis fans le regalaría 100 cocos diarios. Sé que muchos de ustedes vinieron esta noche porque se aprendieron todas y cada una de las canciones de Mañana Será Bonito. Pero yo tengo un par de canciones de otros álbumes que sé que son favoritas de ustedes también. Y que la vamos a cantar esta noche en New York, New Jersey, dale, dice. Sonando con nadie. Encima, otra vez echó a llorar en público. Me podría quedar hablando 70 días aquí, me provoca como pausar ese tiempo, marica, y poder como disfrutarme. No nos hagas llorar, pues, bichota, nos ponemos feeling contigo. ¡Arriba las mujeres latinas, caracho! Lo mejor de todo es que, una vez más, fiel y cercano a sus fans, fue saludar a los que se habían quedado a esperar a ver si por ahí les mandaban aunque sea el chicle masticado de la Carol.
cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Pero suena porque estoy entrada en carnes y las bisagras están a punto de reventar. ¡Ay, Dios mío, qué chimba! Quisiera ganar esos millones, amor. La verdad que la etapa en la que está viviendo Karol G es de puro éxito, puro reconocimiento, puro aplauso, y comparte escenario con J Balvin, que yo se lo comenté unos días, de que yo cuando conocí a Karol G fue cuando me fui a Los Ángeles a entrevistar a J Balvin, y como que estaba Karol G acompañando, pero estaba empezando, o sea, no era famosa, la gente no le pedía autógrafo ni nada, simplemente me la presentaron como un futuro lanzamiento, como el que ya estaba en proyecto, y ahora miren, están los dos sobre el mismo escenario. Increíble, ¿eh? Pero miren, es tan increíble que resulta que están entrevistando a Cardi B, y la gente la confunde con la bichota, y miren su reacción. I'm bringing New Jersey. Nelly, pregúntale a Cardi B que está en vivo en el vacilón, sí, de la Mega. Aló, Karol G. Bueno, le deseo un triunfo más en su presentación de hoy. Yo dije, wow. Pues sí, ella es un amazing artist. She's an amazing artist. A mí me gusta todas las canciones que ella pone. Bebé, ¿qué fue? Una bella gatito. Pero muy buena reacción la de Cardi B. No me confunden con Karol G, pues yo también soy fan, celebro y todavía les canto una canción. Pero claro, debe ser como que un poco incómodo que alguien que es súper famosa, porque Cardi B es recontra famosa, te confundan con otra. Pero sí pasa, y él reaccionó, me parece, a uno. Véngase por acá que tengo algo importante para decirles. Se estarán preguntando qué hago con este... Yo vi la promo y dije, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Y sé que ustedes también tienen curiosidad. Nos encontramos con Erika Villalobos y obviamente ante lo que está promocionando América, esa telenovela junto a Aldo Miyashiro que se llama Perdóname, con Cherry incluido, acá les doy, fuimos a preguntarle qué onda con eso. Miren lo que nos respondió. Erika, te vemos nuevamente en tablas y ahora también en las novelas. Pues sí, pues ahí vamos a empezar esta telenovela, ojalá que a la gente le guste. Si le llega a pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia, toda la culpa yo se la voy a adjudicar a Aldo Miyashi. Erika, ¿qué piensas tú de las declaraciones, la grave denuncia de Fiorella Reti? Habla con tu esposo, Aldo Miyashi. Sí. Una manzanilla para Erika Villalobos. Y es que a la chata de Biel le dijimos, Retis, casi nos saca la bazooka. Pero antes de entrar en detalles, les contamos que la actriz nos habló de Perdóname, sí, su novela del morbo. Hay golpes que te dejan huellas imborrables. ¿La cerrada? ¿Lista? Heridas que permanecen tatuadas en el alma. Lara, ¿tienes algo que decir acerca de la liberación de Lito Acosta? ¿Cómo? ¿No estás enterada? ¡Se van a ver! ¡Hoy liberan a Lito Acosta! ¿Qué tienen que decir? ¿Qué le dirías? Tengas miedos, mi dolor. Perdóname. Amémonos de nuevo como antes.
Sí, pues increíble que después de que Miyashiro tuviera sus desconciertos con la Retis y Erika chapara como loca su nuevo madurito, ambos habrían estado craneando una novela juntos y como protagonistas, y encima titulada Perdóname. En el protagonismo que estás tú y Erika, sí. ¿Es cierto que eso empezó a grabar hace un par de semanas nada más? Hace poco, sí. Hace poco. ¿Es cierto lo que se dice? Sí, claro, es una novela. Somos actores. ¿Cuál es el rollo? Algunos piensan que es parte del morbo por las cosas que han pasado. No, ¿por qué va a ser parte del morbo? Es una novela, somos actores, trabajamos, ya está. No, muchos dicen el morbo, que... El morbo lo hacen en los programas de espectáculos. O sea, yo no he dicho nada sobre ningún tema, así que... Porque muchos dicen que por lo que has pasado tú, por lo que ahora la han grabado a ella... ¿Tú crees que una novela se planifica en 2 semanas? O sea, pero tú mismo eres el guionista, entonces. ¿Tú crees que una novela se planifica en 2 semanas? ¿Tú crees que una novela? No, tranquilos con ese tema. O sea, es un trabajo como cualquiera. Podría trabajar con Erika o podría trabajar con otra actriz. Es eso, nada más. Por eso, pues, Chino, la novela no fue pensada hace 2 semanas, pero quizás cuando pasó lo de la Retis. Pero hablemos con Erika justamente este fin de semana. Estuvo en una obra teatral. Así que nuestra muca mascocha fue con todo respeto, primero por las suavecitas. Erika, hola, buenas noches, Erika. ¿Qué tal la obra teatral de... Muy bien. No, muy bien, muy contenta. ¿Qué tal la expectativa hoy del estreno? ¿La gente salió contenta? Muy feliz. Cuéntanos. Muy contenta porque hoy día el público hermoso, se han reído, toda la obra, ha sido maravilloso. Ya, tío, muca la yugular. Erika, te vemos nuevamente en tablas y ahora también en las novelas. Pues sí, pues ahí vamos a empezar esta telenovela. Ojalá que a la gente le guste. ¿Eh? ¿Tú crees que la gente no va a querer verlo juntos? Después de todo el roche que pasó con la Retis, no sean palomas. Ha empezado un poco más de un mes esto, ¿no? La novela, ¿no? Que han grabado, han hecho. Bueno, el guión lo ha hecho Aldo. ¿Tú también participaste en el guión? Sí, yo también he escrito el... O sea, los dos han estado trabajando juntos, escribiendo el guión. Y así Aldo dice que los programas de espectáculos son los morbosos. El chiste se cuenta solo. ¿Tú crees que es morbo un poco lo que están haciendo? No voy a hablar de eso. Protagonizar ahí en las escenas. No voy a hablar de eso. Te entendemos, pero o sea, la gente a veces critica a ustedes. Yo entiendo tu trabajo, pero no voy a hablar de eso, ¿ok? No quiere hablar. Imaginamos, ella quiere actuar y no quemar su novela hablándonos de más. Bueno, entonces, ¿qué piensas de las denuncias de la Retis? Recibí una llamada diciéndome que Aldo quería atentar contra su vida. Y yo, la verdad, estaba pasando... En ese momento estaba en Tumbes. Me quedé helada. Dije, ¿qué está pasando? Me dijeron, por favor, Fiorella, necesito que hables con él. ¿Qué piensas tú de las declaraciones, de la grave denuncia de Fiorella Retis a tu esposo, Aldo Miyashiro? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quieres que conteste eso? De verdad, pues, ya. Perdón. No voy a hablar. Por favor, respeta. Ok, respeta, nada más. Está bien. Respeta. ¡Ay, no! Otra con el respeta. No puede ser, Erika. Tú sales con una promo donde tu aún esposo será tu galán y nosotros solo preguntamos sobre el rollo que él mismo te metió al tener desconciertos con la Retis y nos dices respeta. Eso le debiste decir a Aldo, pero ella prefirió tomarse al pie de la letra eso de que las mujeres no lloran. Las mujeres facturan. Ay, ay, ay. Yo te estoy diciendo que no te voy a contestar. Entonces, si yo te digo que no te voy a contestar, ya no me sigues preguntando. ¿Ok? Gracias. Gracias. Adiós. Ahí abajo un cambio y cómete un chocolate. Imaginamos que en esa novela, Perdóname, veremos harto morbo, pero con respeto. Más bien la Retis, después de salir con toda su versión, pero sobre todo responsabilizar de que si algo malo le pasa a ella o a su familia, la culpa es del Chino Miyashiro, habrá puesto la denuncia como dijo, ¿no? Si yo lo que voy a mostrar son las pruebas de que te he enseñado hoy día de los WhatsApp con las fechas, para que quede constancia que hubo una primera vez un intento de, no sé, de callarme, y esta segunda vez otro. ¿Qué creen? No, mi amor, no hay denuncia formal. La última denuncia es sobre violación a la intimidad y no es contra el Chino. Ella lo único que ha hecho es poner un comunicado cantinflesco donde agradece de golpe todos los canjes y de paso comunica lo siguiente. Un par de
cositas. Gracias a abogada por encargarse de mi tema. Gracias a por seguir trabajando conmigo. No hablaré más del tema, es un asunto cerrado. Pero aviso que hay una entrevista que sale en semanas y la casa que ya están grabadas. Intentaré retomar mi vida de manera normal, compartiendo con ustedes a través de mis redes sociales como siempre. Gracias a todos por el apoyo. Que tengan un lindo fin de semana. ¿Qué? Bueno, lo único bueno de todo este novelón paralelo son los memes. Bueno, para empezar, nosotros de morbosos no tenemos nada. Esa promoción salió al aire y nosotros ni siquiera habíamos empezado el programa. Y ya la gente en las redes sociales ya daban sus comentarios. A algunos les parece bien y a otros nos parece, al menos a mí, lo dije en su momento y no voy a cambiar de versión, que si vamos a hablar de respeto y tal, la primero que se tiene que respetar es uno mismo. Con todo cariño, nosotros acá siempre apoyamos a Erika. Lamentamos la situación en la que vivió, señalamos el comportamiento de Aldo, señalamos la forma de disculparse y todo. Entonces, que ahora salga la Retis a hablar sobre ese mismo asunto, últimamente, la semana pasada, América tenga la gran noticia, iluminados, de que justo ahora quieran promocionar una novela protagonizada por dos personas que no generan morbo, generan lo siguiente. Entonces, muchos dicen, no, pero es trabajo, sí, perfectamente es trabajo, pero ni Aldo es una persona que no tiene posibilidades económicas, ni Erika es una chica que no tiene trabajo y que tiene que lamentablemente aceptar tener que trabajar y que la gente comente y tal. Ni siquiera ellos mismos, cuando pasó todo eso, pidieron respeto por sus hijos y tal. ¿Quiénes se han debido preocupar primero por el qué dirán o por lo que podría pasar? La verdad que no dudo que la telenovela al final sea un éxito. Además, está de la mano de Michelle Alexander, que es una gran productora. Estoy segura que la historia no tiene nada que ver con la vida real también. Pero el hecho de que después de lo que ha pasado pongan a los dos como si fueran los galanes de que están de moda, ¿no? Hacer una telenovela y no tiene nada que ver, Aldo, y que sígueme, perdóname. Y no tiene nada que ver, Aldo, que digan una telenovela no se planea desde ahora, nos queda clarísimo, pero se decide cuándo se pone. ¿Cuántas veces han habido programas que hasta en la preventa han estado y al final ni siquiera han salido al aire? O sea que no nos metan ese cuento, no hagan ver al resto como que somos los morbosos o los que qué barbaridad y tal. Al final ellos saben con su vida lo que les dé la gana, pero tampoco vayan con bandera de dignos como qué horror, ustedes, y señalando al resto, qué morbo, qué falta de respeto, Respétame, el periodista está haciendo su chamba, está tratando de repreguntar por una información que queremos conseguir de forma respetuosa, no le insultó, no le habló fuerte, no nada. Que ella ya venga cruzada, porque sabe que hay gente que no está de acuerdo con su forma de actuar y de proceder, es otra cosa. Otro segmento sí, pero hay opiniones y gusto para todos. Y siendo una persona pública y haciendo público todo lo que están haciendo, obviamente hay gente que va a opinar de una u otra forma. Vamos a escuchar nuevamente lo que dijo Erika. Erika, hola, buenas noches. Erika, ¿qué tal la obra teatral de... Muy bien, no, muy bien, muy contenta. ¿Qué tal la expectativa hoy del estreno? ¿La gente ha salido contenta? Muy feliz. Cuéntanos. Muy contenta porque hoy día el público hermoso, se han reído, toda la obra ha sido maravilloso. Ya, tío, busca la yugular. Erika, te vemos nuevamente en tablas y ahora también en las novelas. Pues sí, pues ahí vamos a empezar esta telenovela, ojalá que a la gente le guste. Ha empezado un poco más de un mes esto, ¿no? La novela, ¿no? Que han grabado, han hecho. Bueno, el guión lo ha hecho Aldo. ¿Tú también participaste en el guión? Sí, yo también he escrito el... O sea, lo... ¿Tú crees que es morbo un poco lo que están haciendo? No voy a hablar de eso. Protagonizar ahí en las escenas. No voy a hablar de eso. Te entendemos, pero o sea, la gente a veces critica a ustedes. Yo entiendo tu trabajo, pero no voy a hablar de eso, ¿ok? No, quiera... ¿Qué piensas tú de las declaraciones, la grave denuncia de Fiorella Retis al auto esposo Aldo Miyashiro? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quieres que conteste eso? De verdad, pues, ya. Perdón, no voy a hablar. Por favor, respeta. Ok, respeta, nada más. Está bien. Respeta. Ay, no.
Yo te estoy diciendo que no te voy a contestar. Entonces, si yo te digo que no te voy a contestar, ya no me sigues preguntando. ¿Ok? Gracias. Adiós. Ahí abajo un cambio, cometí un... Le preguntó efectivamente por el tema de la novela. Dijo, no te voy a contestar, no sé qué, respeta. ¿Ok? El reportero le repreguntó, como cualquiera lo hubiese hecho. No es que tampoco voy a hablar, te estoy obligando a que me responda. No le quiso responder, cambió la pregunta y le preguntó obviamente lo que cualquier periodista hubiese hecho con un tema de la denuncia tan grande con su ahora añaño amigo íntimo Aldo Miyashiro, que fue su esposo, padre de sus hijos, que le están señalando prácticamente delincuente. ¿Cómo no le va a preguntar? Y le vuelve a decir respeta, como que si le estuviese haciendo qué. Esa era una pregunta de ante cualquier periodista hubiese hecho esa pregunta. No fue ni malcriado, no fue ni insolente, estaba en la calle. ¿Quién no quiere responder? Está en su derecho, pero no cambie la figura como que qué irrespetuosos, qué mal, cómo preguntan eso. Es lógico, cualquier periodista de cualquier medio, después de los señalamientos, de la denuncia que ha hecho la Retis, ¿cómo no le va a preguntar? La novela acaba de salir promocionada la semana pasada, ¿cómo no le va a preguntar? O sea, como no les gusta, ahí sí, respeta, quieren hacer bien, como que qué mal, cómo hacen estos faltosos su trabajo y tal. No ha hecho nada de malo nuestro reportero, simplemente ha tratado de buscar la respuesta a su trabajo. Que no le quiere responder, de acuerdo. Cambió la pregunta, se fue al tema de la red. ¿Qué? ¿Eso también quieres que te...? O sea, ¿y de qué le vamos a preguntar? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué grupo de sangre tienes? O sea, no entiendo. O sea, se pasa la gente. Ahora la Retis, vaya triángulo. Miren a la Retis lo que ha puesto en sus redes sociales. Ya me lo ha mandado ahorita. Miren, es que hubo un incidente esta mañana que ahorita lo vamos a aclarar. Yo decidí no dar más entrevistas sobre el tema y que todo lo manejaré de manera legal. No entiendo por qué tanto odio de parte del programa. Para empezar, ¿por qué nosotros tendríamos odio hacia alguien del medio? Ya ni siquiera ella, hacia alguien del medio. ¿Por qué vamos a tener odio con la Retis por ir a buscar una entrevista o una información después de la bombaza que sacó la semana pasada en el programa de Magali? Yo decidí no dar más entrevistas sobre el tema y que todo lo manejaré de manera legal. No entiendo por qué tanto odio de parte del programa. No te victimices. Solo por no aceptar una entrevista sobre ese tema. El reportero me llamó mentirosa, etcétera, sin tener conocimiento de las pruebas que yo tengo. Señorita Retis, ya han mandado la información y me dicen acá que el reportero la llamó a usted mentirosa, pero no por el asunto de las pruebas, porque todo el mundo está esperando las pruebas que usted tiene contra Aldo Miyashiro, y me imagino que ya a estas alturas deben de estar en la comisaría, como debe de ser, porque el programa, los programas de televisión, los Instagram, las redes sociales, no somos jueces, fiscales, ni policía, ni mucho menos. Pero en todo caso, es porque usted señaló de que nuestro reportero y nuestro chofer estaban armados, tenían pistolas. Eso es lo que me está... Armas, eso es lo que me está comentando, que los hemos perseguido con armas. O sea, ¿qué creen? ¿Que acá somos delincuentes o qué cosa? Que te hayas tú juntado con Aldo Miyashiro y que tú en tu cabeza y con tus pruebas pienses que él es un delincuente, no significa que todas las personas del medio lo sean. Continúo. El reportero me llamó mentirosa sin tener conocimiento de las pruebas que yo tengo. O sea, ¿ustedes creen que un reportero, para empezar, va a tener el criterio de decirle mentirosa? Si no le consta, todos estamos esperando la prueba. Ni siquiera acá en el programa, cuando rebotamos lo que tú declaraste, te señalamos como ni mentirosa ni nada. Simplemente que ante una denuncia tan grande, obviamente tiene que haber pruebas. O estamos todos locos acá. Te dicen que si me pasa algo a mí, a mi mamá, a mi hijo, es culpa de Aldo Miyashiro. Obviamente que todo el mundo, incluyendo Aldo, está esperando a ver qué pruebas muestra. Así que de mentiroso va por otro lado. La última vez que se acercaron respondí ante sus preguntas, pero ahora que la situación está más complicada para mí, no quiero responder y por eso solo buscan atacarme. No olvidemos que más allá de ser mujer, soy un ser humano y el respeto no se tiene que perder. El respeto, seas hombre, sea mujer, igual hacia nuestro reportero, igual hacia ti, igual hacia todas las personas. Así que mañana vamos a tener toda esa información con respecto somos senderistas ahora, resulta, nuestros reporteros que andan armados para buscar la información. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué nos vamos ahora?
Los veo nerviosos, ¿por qué nos vamos? Ahora sí, hablando de Tinelli, que arrancamos con él, con el enlace, porque hoy ya baila Milet, no, mañana baila Milet, ¿no, José Carlos? Mañana ya empieza bailando Milet, ¿no? Sí, ahora está ensayando full. Bueno, resulta que el programa ya empezó y Tinelli llama, ustedes van a escucharlo y para algunos les va a parecer fuerte, para otros no, pero tienen que ver la nota para que vean por qué se viralizó, porque Tinelli llama pendeja a una niña en su show. Ella lo tilda de pelotudo y su madre lo celebra. Ahora van a entender la connotación de estas malas palabras. Mira, ha venido Floppy Tesoro acá, su amiga también, amiga. ¿A usted Floppy la peina Kenny también, Floppy? ¿Eh? Sí, Marce me peina. Wanda y vos. Maquilla me peina, a Wanda a mí y a Morea. ¿Y a tu hija también la peina? Sí. ¿A vos, sí, Morea, te peina Kenny? Sí. ¿Y te va bien en el colegio, mi amor, sos de estudiar? Sí. Muy bien. Creo que a vos antes te iba mal. A vos te iba mal. No, nunca fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos, pendejo? ¡No, no! ¿Sabes que me calenté? ¡Hace TikTok! ¿Sabes que me calenté mi vida? Que me fue bien, nunca hice una materia. ¡No, no puede, Matar! ¿Qué hace? ¡Tómalo como asesor! ¡Mandar al streaming! Perdón que te diga pendeja, pero bueno, me salió así decírtelo. Yo te diría pelotudo. ¡No! ¡No! Me encantó pelear con Marcelo Tinelli, obvio. Eni, que ni si vos me querés para volver al programa y que yo baile, mirá que, money, money, money. Bueno, esto se viralizó y obviamente estamos hablando de una niña. Independiente lo que signifique acá en Argentina, en México, en España, la palabra, de por sí hasta Tinelli mismo se está disculpando, diciendo, perdona que te llame así. O sea, no es que le dijo, ah, como pendejita, como chibolita y tal. Y tanto ha sido la reacción de la gente que muchos lo han atacado. Pero la niña no se quedó callada. La niña también respondió, lamentablemente también, porque estamos en televisión, pero claro, es una niña que se sintió, por decirlo así, atacada de una u otra forma. Y él le dije, pelotudo. Y pelotudo en Argentina es, nosotros acá podemos decir pelotudo, o sea, ¿no? Como que suena algo. Boludo pasa piola en Argentina, como se boludean a full. Pero pelotudo en Argentina es como decirte literal, o sea, literal. Por favor, cuadren nuevamente esa parte. Mira, ha venido Floppy Tesoro acá, su amiga también, amiga. ¿A usted Floppy la peina Kenny también, Floppy? ¿Eh? Sí, Marce, me peina. Wanda y vos. Maquilla me peina, a Wanda a mí y a Morea. ¿Y a tu hija también la peina? ¿A vos, sí, Morea, te peina Kenny? Sí. ¿Y te va bien en el colegio, mi amor, sos de estudiar? Sí. Muy bien. Creo que a vos antes te iba mal. A vos te iba mal. No, no, fui excelente alumno. ¿Qué sabes de mi vida vos, pendejo? ¡No, no! ¿Sabes que me calenté? ¡Hace TikTok! ¿Sabes que me calenté? Mi vida, que me fue bien, nunca hice una materia. ¡No, no puede, Matar! ¿Qué hace? ¡Tómalo como asesor! ¡Mandar al streaming! Perdón que te diga pendeja, pero bueno, me salió así decírtelo. Yo te diría pelotudo. ¡No, no! Me encantó pelear con Marcelo Tinelli, obvio. Eni, que ni si vos me querés para volver al programa y que yo baile, mirá que, money, money, money. Mira, ha venido desde chiquita, la chibola no se la sabe, money, 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 como la mamá, está acá, en todos lados se factura, en todos lados factura. Véngate por acá, tengo una gran noticia que contarles, nuestros amigos de McDonald's están tomando... Sí, esta noticia, ustedes, o sea, yo no sabía, o sea, sé perfectamente quién es. Me acuerdo que siempre ha estado ahí con Rosángela Espinosa, que en algunas oportunidades lo han invitado a opinar, ¿no? O a comentar, o le han sacado una nota. Pero yo no sabía, o sea, la verdad que no tenía, o sea, de repente yo estoy mal, ¿no? Pero no sé, ustedes me dirán. Miren, o sea, Tinelli es un chancay. Rodrigo González, ¿quién?
O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Resulta ahora que el mero mero del Perú es Antonio Tafur. ¡Qué emoción poder estar aquí en Bailando Oficial! ¿Pero quién es Antonio Tafur? ¿Un peruano? Pero un peruano, sí. Americano, se consiguió. No entiendo, me perdí ya. Te vemos en Perú. En Perú y estamos felices de poder en esta oportunidad representar aquí a Perú porque Fernanda es amiga mía hace 10 años. Mirá y hoy he venido exclusivamente. ¿Pero qué para haces ella. Vos, Antonio Tafur? ¿Qué? Perdón, ¿qué haces en Perú? Yo soy colaborador de televisión, he trabajado en varios programas de espectáculos. Y bueno, eso hago. Y la conozco, trabajé en producciones de moda hace 10 años con Fernanda. Tuve una agencia de modelos, ahí es donde yo la conocí. Fui a trabajar a Perú. Mirá qué bueno. Y en Perú, pues la metí en varios castings. Una la, de ellas. La metí en varios castings y sonó como medio de acomodo. Sí, un poco raro. No. La metí. Todo la el mundo la amaba en Perú y bueno, ella iba a estar en un reality muy importante, pero luego tenía que irse para Miami, así que ya no pudo estar. Pero muy buena, hicimos varios trabajos. Fernanda, desde aquí, Perú, presente para Miami. Aguante, Perú, le mandamos un beso a la gente de Perú que los amo. Él es como el Polino en Perú. Ah, mira. Marcelo, qué tremendo eso. A ver, mis respetos para el señor Polino, tiene tremenda trayectoria. Yo estoy empezando recién, tengo todavía muy poco tiempo en el medio peruano, así que, pero creo que es un buen ejemplo a seguir y mis respetos hacia usted. ¡Vamos, Polino! Me siento Sarmiento. Sí, totalmente. Tremendo. Polino peruano vino, wow, tremendo. Bueno, menos mal que él mismo lo reconoció, porque yo estaba viendo la nota y ya me iba transformando. Y él me ¿cómo decir que es el Polino? Polino es una, es un presentador bastante conocido, de muchos años, de mucha trayectoria en Argentina. Eso por un lado. Nosotros estuvimos enlazados con él la semana pasada, o hace unos 10 días. Ahora, por otro lado, al final está ahí, le ligó y llamó la atención de Tinelli. Pero con todo cariño, ¿no? Con todo cariño. La chica Fernanda, o sea, de verdad puede ser muy amiga de él. De repente acá sí hizo algo de modelaje y tal. Pero al menos en este programa, hasta estoy preguntando acá detrás de cámara para que me digan, por favor, ¿dónde ha salido? Porque a veces yo soy media volada o no vi. No sabe nadie quién es. Ni mi productor, ni acá la gente. Nadie sabe quién es. Entonces tampoco es pues que sea, haya sido la de la trayectoria y tal. Pero bueno, es su amigo y la quiere apoyar. Y bien por ella, bien por ella. Pero bueno, lo lógico hubiese sido que vaya a apoyar a Milet por ser peruana. Pero bueno, también esto tampoco no es un partido de fútbol, ¿no? Cada uno apoya a quien le da la gana. Y si es amiga de esa chica Fernanda, que la apoye. Pero ustedes dirán, ay, este también, nada que ver, ¿eh? Qué desubicado, como que Polini se presenta ahí. Pues lo logró, aunque no lo crean. Miren dónde estuvo bien sentado y opinando. Jurado tenía que ser un poco más objetivo, porque si vimos las anteriores parejas y a lo que Fernanda estaba a un nivel mucho más alto. Pero para vos, ¿crees que son complacientes? Creo que el jurado tiene que tener ciertas puntos a calificar, como por ejemplo, Fernanda no es una bailarina profesional y nunca en su vida ha bailado. Lo que está haciendo es un sobreesfuerzo, obviamente, en aprenderse la coreografía, en bailar. Pero si vemos, chicos, después de su sobreesfuerzo, es un cartonero empujando un carro lleno de cartón. De verdad, con todo respeto, sobreesfuerzo. No, pero hizo, yo coincido con Antonio. A ver, lo que acá tenemos que saber una cosa es que ella no es bailarina profesional. Ahora, creo que en la segunda pareja de Kenny han calificado más a la bailarina que al participante. Sí, es verdad. Y eso se vio claramente. Ahora, la coreografía estaba impecable. Yo estuve antes en un reality de baile en mi país, que se llamaba Bailando, Bailámelo Todo en ATV, y la verdad es que el jurado tenía ciertos puntos a calificar que eran propios de un jurado calificador. Pero esta vez sentí que se agarraron con Fernanda. Pero es el jurado de los jurados. Por favor. Perdón, hay algo que no entiendo. Vos sos el Polino peruano. Claro. Entonces, ¿por qué defendés a una uruguaya? Tenés que defender a mi porque quiere porque Fernanda es amiga mía hace 10 años. Claro. Pues sí, mexicano, porque no te conocemos. No, yo pensé que ahora me le pagaba en dólares, ¿no? Como los consejos. ¿Vieron? Entonces vos sos el Polino peruano y él como que asienta, ya le gustó que lo compare. Pero bueno, ahí está bien sentado y está opinando y está en el canal de América TV donde se transmite el programa. No más digo, allá los argentinos ya están avisados. Me impresiona mi fama. Sí. Vénganse por acá, ahora vénganse por acá.
¿Sabían que no todas las bacterias son malas? En nuestro cuerpo existen bacterias... que deben de andar con el sistema inmunológico, pero hasta las chanclas, por tanta pelea y pelea. Y ya les dije, ¿ah? Si se quieren pelear, a mí me parece que los adultos ya que hagan lo que quieran. Si quieren figuretear de esa forma, que lo hagan. Si quieren facturar con sus vidas personales, a nosotros nos encanta, nos fascina y nos aloca. Pero mira cómo no se miden, ¿ah? Cómo no se miden que una bronca grabada entre Tomate Barraza y Vanessa, pero delante de la niña. Mírame, mira, mijita, mira. Mi hija está lista, atrevió un policía. Lo voy a agarrar porque lo voy a sacar en redes ahorita. ¿Cómo es posible que el papá de mi hija quiera seguir La guerra entre Tomate Barraza y Vanessa López va de mal en peor. Y es que sin interesarles el daño terrible que vendrían ocasionándole a su propia hija, se han enfrascado en una batalla donde llevan policías, se graban y exponen todo en sus redes, incluso a su nena. Mírame, mírame, hijita, mira. Mi hija está lista, atrevió un policía. Lo voy a agarrar porque lo voy a sacar en redes ahorita. Le mandé un mensaje de texto donde le dije que mi hija no se quería levantar, que estaba... Pero él es así, problemático. ¿Cómo pueden tener una persona tan problemática en la radio, en las discotecas, etcétera? Es por eso que no lo quieren ni como relleno en ningún lado. El daño es para mi hija, no para mí, porque ella nunca ha pasado por eso. Habiéndole avisado con tiempo para que le dé unos minutos más. Sí, la última bronca fue frente a la niña, quien solo tenía una carita de confusión. Según Vanessa, su hija no se quiso levantar a la hora estipulada para el recojo de su papá, provocando que Tomate lleve a un policía para dejar constancia que no se estaba cumpliendo con las horas fijadas en el acuerdo de conciliación. Sigue dormida, recoge la 9:30 a.m. Ok, correcto. 10 a.m. No es mi culpa que no quiera levantarse. Mejor siempre 10 a.m. Habrá que hacer un escrito al juzgado para ver ese punto, para ya no tener problemas con el incumplimiento de régimen de visita. Te lo estoy diciendo por acá. Es tema de la bebé. 10 a.m. y ya. Si quieres, hazlo tú. Ok. Pero es levantarla 8 a.m. para que esté lista 9 a.m. Es mucho, es sábado. En cambio, ya levantarla 9 y esté lista 10, ya normal. Tenemos que cumplir la conciliación para no tener problemas de incumplimiento del régimen de visitas. Es recomendación del abogado. Le avisé con tiempo, 30 minutos antes, que la bebé seguía dormida y que me dé 30 minutos para alistarla. Al parecer, por el retraso de media hora, Barraza llevó a un policía y Vanessa no tuvo mejor idea que al momento de sacar a su hija, empezar a grabar todo, creyendo que se había metido en un reality. Esto es como un maltrato psicológico, porque él siempre viene con ustedes, con policías. Lo voy a sacar en redes sociales, ahorita mismo. Mi hija está lista, pero mi hija tiene un cabello ondulado, donde algunas veces me tarda demorarme un poquito más en alistarla, pero ahí está. Me dijo, ok, correcto. Es un tema que mi hija no quería levantarse a las 8 a.m. y tenía que darle desayuno y alistarla para entregársela como siempre lo he hecho. Y esto es un maltrato psicológico para mí y mi hija viniendo con policías, cuando yo nunca le he prohibido que se la lleve. Santo, pero que tienen en la cabeza. La pequeña asustada se mete a su casa. Finalmente Vanessa pone esto. Mi vida, discúlpame por haberte dado ese tipo como padre y tengas que pasar por todo esto solo porque tenías sueño. Mientras que Tomate se graba ya con su hija paseando y luego compartió un mensaje. Porque
mundo. ¿A dónde nos vamos, Emiliana? Cuando tú deseas con tanto odio que a una persona no le salga nada bien en su vida, cuando tratas de ensuciar su nombre y o hacerla ver mal delante de otros, la vida y Dios se va a encargar de hacerte quedar mal una y otra vez, hasta que nunca más quieras volver a meterte con esa persona. Te deseo paz para que logres ser feliz con tu vida y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo prender la tuya. Las peleas continuaron a través del chat. ¿Te gusta sacar a tu hija entre policías? ¿También quieres causarle daños psicológicos a ella para que el adolescente también quiera matarse? Piensa antes de actuar. Es... Entiende, no es un recogido de la calle o un perro que adoptas. La cosa es conmigo, no con la bebé. Con ella no te metas. Quiero que sea una niña feliz. A las finales el tiempo se encarga de demostrarle el monstruo que eres. Vanessa, nuevamente te voy a reiterar que por favor pares con tus agresiones y amenazas de querer dañar mi imagen de padre en tus redes sociales. Ya ni siquiera te importa hacerlo delante de las autoridades. Esta disputa es una de las tantas en las que se han enfrascado. Hace poco nomás, Vanessa en sus redes contó que le había dado un ataque de ansiedad porque le llegó una carta notarial de la cantante que ella calificó como amante en su relación con Barraza hace más de un año atrás. La verdad, a mí no me gusta hacerme la víctima. Yo siempre he dicho las cosas tal cual como son. Y nada, de verdad, por eso yo no espero causar pena ni nada, pero yo estoy desesperada porque este tipo no sabe ya de dónde querer agarrarse para molestarme. Déjame en paz. Yo tenía que dejar ya a mi hija en su colegio y ya no puedo hacerlo porque me... Y viene, empiezo mi día, estoy en la lonchera, haciendo las cosas que tú jamás vas a hacer, cosas que tú jamás has hecho porque nunca las cambió ni un pañal. Entonces déjame tranquila. ¿Y por qué Vanessa acusaba a Tomate si era Ingrid, la cantante de los Barraza, quien enviaba la carta? Pues porque el abogado era el mismo que asesora ahora a Barraza, el doctor Wilmer Arica. Vaya disputa en la que han entrado ambos y sin pensar que la única perjudicada es la niña. Hasta Chibolín le creó más sus lágrimas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora otra cosa, para que vean que no les importa con tal de que se haga público, de hacer escándalo y de que rebote. Imagínense que le dice ella a Barraza, oye, una hora más porque la niña está dormida. Para mí eso es algo normal, tiene sentido, soy la mamá, es sábado, las niñas cambian sus horarios, por una hora más no va a pasar nada. Él, haciéndose el muy correctito, esto es incumplimiento, que vamos a hacerlo con papeles, que no sé qué, que no sé cuándo, haciendo todo un escándalo. Pero no solamente hizo escándalo por eso, sino va a buscar a la niña y lleva policías. O sea, ¿saben la impresión de la niña cuando va su papá a recogerla y tiene que ver policías de por medio? Pero ahí no murió el payaso, sino que la grandiosa madre, la madre del Perú, la madre, la mejor madre del mundo, no tiene otra mejor idea que grabarlo para que todo esto se haga público. Entonces, ¿me pueden decir qué clase de padres están preocupados realmente por el bienestar de la niña? Ojo, chico, no se le vaya esto de las manos, ¿ah? Miren cómo terminó la niña de Melissa y el gato. O sea, ojo al piojo. Ustedes están jugando con fuego y se está tratando de una menor. Ustedes hagan el lío que les dé la gana, perfecto. Pero en los últimos líos que acá, al menos, estamos viendo, siempre está la niña involucrada, pero con imagen. O sea, ni siquiera es que yo te dijo, tú me dices y no sé qué. De verdad que yo no entiendo, no entiendo. Hay gente, tanta gente que quiere ser padre y se les hace tan complicado. Y a otros, y miren cómo trata. Pero bueno, ahora sí, ha llegado el momento de la más guapa, de la que trae los mejores consejos, los mejores productos, Carol de Quality Products. Gracias, mi hijita linda, por acá te espero, porque hoy traemos un productazo para todos los televidentes del programa. ¿Qué nos has traído, Carol linda? Mira esta belleza, se llama Life Watch y es el reloj, el smartwatch de Quality Products, que te permite tener absolutamente todo el récord de tu salud en un dispositivo, para que de esta manera sepas siempre lo que está pasando. Imagínate, aquí tengo un termómetro, ¿ya? Tengo también para medir la saturación de oxígeno en mi sangre. Lo que te ponen en el dedo. La presión, también tengo para medir la presión. Lo que te ponen en el brazo.
peso. También tengo para saber cuántas calorías he quemado, los pasos que he dado, para también saber exactamente cuándo tomar mi medicación. Tengo GPS, puedo ver mis mensajes, enviar mensajes, recibir llamadas, todo eso y mucho más. En un dispositivo que la carga te dura 7 días, o sea, lo cargas una vez por semana. A ver, estoy impresionada. Es prácticamente tener un reloj, un doctor a la mano. Exactamente. Que te mide la presión, te mide la saturación. Así y para es. Cómo también puedes chatear. Todo un reloj. Y además, también es muy importante porque si hay alguna variación, por ejemplo, en tus latidos cardíacos, con el tema de la presión, de repente, te manda una alerta y todo esto se almacena, como lo ves, en tu celular, en un dispositivo. Y de esta manera, tú cuando vayas a tu próxima cita al doctor, le dices, mire, ¿cómo fue desde la última vez que vino? A veces uno no se acuerda, ¿no? Si de doctor, ¿quién se va a acordar? No va... Máximo las mujeres ya tenemos en mente o apuntamos o hay alguna aplicación para nuestros días del mes. Claro. Pero no para todo eso. Y aquí te sale absolutamente todo. El doctor ve cómo ha ido todo tu cita desde tu última cita y así vas a tener tu salud al 100% seguro. Todo lo que necesitas y en un dispositivo que incluso te puedes bañar con él. Por eso es que yo digo que es importante para las personas mayores también, porque si tú se lo pones, lo pueden tener todo el tiempo, es hipoalergénico, la cargas una vez a la semana. ¿Una vez? ¿Una ¿Y vez toda la semana te dura? Toda, o sea, la semana te dura. ¡Qué maravilla! Si te vas de viaje, vas a otro país, igual funciona. No hay ningún todo. Problema, claro, porque funciona por Wi-Fi, se conecta a tu celular por Wi-Fi. Pero lo mejor de todo este dispositivo es que además te vale una fracción de dinero de lo que te valen otros tipos de relojes de este tipo en el mercado. Bueno, yo siempre te he dicho, Carol, cuando Quality ofrece productos tan innovadores, no son gastos, son una inversión y en esta oportunidad para la salud, que es lo más importante. Así entonces es. Ya lo saben, a llamar en este instante para luego es tarde al 203-4050. 203-4050, Carol, ¿también llega a todo el Perú? A todo el Perú y lo mejor, Yita, es que estamos en nuestro mes de aniversario y por los 28 años de Quality Products añadiremos un regalo a las primeras 50 comunicaciones. Compras tu reloj y te llevas la Contour Legacy Pillow para que puedas dormir espectacular de costado sin dañar tu columna. Oye, me encanta. Estamos con salud por todos lados. Buena postura, estás al día con todo, tu presión, aparte whatsappeas todo. Todo, recibes llamadas acá y perfecto, todo. Llamen ya. ¿Qué están esperando? En este mismo instante y esta es la oportunidad para estar seguro también de sus seres queridos que no los pueden controlar mucho. 203-4050. Muchísimas gracias, Carol. Listo, Calito, véngase por acá. Vamos a hablar ahora del ídolo, de Michael Jackson. Sus hijos celebraron, se juntaron juntos para celebrar el cumpleaños del rey del pop. Vamos a ver de qué forma lo hicieron. Tell me, will you hold me? 14 años desde que el rey del pop nos dejó, pero su recuerdo sigue tan vivo como su música. Días, esta foto familiar sorprendió a todos sus fans. En ella, sus hijos, quienes siempre se mantuvieron lejos de las cámaras por decisión de Jaco, posan junto a otros miembros del clan Jackson. De años, papá, te extraño y te amo. Te puedes haber ido, pero no te olvidamos. Estás en nuestros corazones a diario. La razón de esta placa es la celebración de lo que habría sido el cumpleaños 65 de Michael. Por eso asistieron al Casino Resort de Las Vegas, donde se presenta el show Michael Jackson One, a cargo del Circo del Sol. It's Michael. Let's make history. En esta foto fue Paris, la hija de Michael, quien heredó el talento para el canto. Conoce que se sabe todas las letras de los temas de su padre. From an incredible dynasty family of music. I mean, what influence has your family and your father's music had on you to take you to your now musical journey that you are doing? Well, I'm obviously a fan of his music. Like, I've been asked this before and I answer honestly. I know all the lyrics to all of the songs and
you know, I will definitely jam out to them. Aprovechando el aniversario del Rey del Pop, nos metimos al archivo para recordar algunos momentos icónicos en la carrera de Michael, como aquel medio tiempo del Super Bowl en 1993. Cuando en septiembre del 2001 compartió escenario en el Madison Square Garden de Nueva York como una guaguita Britney Spears, quien no cumplía ni 20 años. Britney, que valía su peso en oro, no como ahora que con cada video que saca se parece cada vez más a Chile Cherres. Otro de los que compartió buenos momentos con el Rey del Pop fue Macaulay Culkin. A pesar de los rumores de que el cantante lo veía con otros ojos, el actor siempre defendió a Jackson. We were friends. It's like one of my friendships that people question only because of the fact that he was the most famous person in the world. He was hilarious. He was sweet. Hasta Paul McCartney se rindió ante el talento de Michael, no solo una, sino dos veces. No importa cuántos años pasen, con sus millones de fanáticos repartidos por todo el mundo, el legado del Rey del Pop será eterno. La verdad que pasan los años, salen nuevas estrellas, grandes cantantes, grandes bailarines, pero la verdad, ninguno para mí como Michael Jackson. Increíble. Ahora sí, vénganse por acá. Atención, Dog Lovers, ya conoce la protección más completa para tu perrito. Vamos al corte y venimos con paz.
En Paraguay, vamos a ver cómo nos va con Brasil. El martes, José Carlos, ¿no? Aquí en Perú. Y viene Neymar y todo. Me muero, muerta. Ya están, ¿no? Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo nos va. Uno nunca sabe. Igual es Brasil fuerte y tal, pero pues, el fútbol da sorpresa. El fútbol da sorpresa. Oigan, esta noticia sí que ha llamado la atención, sobre todo porque ha sido una catástrofe en un país donde no se sabía de terremotos, me informan, desde el año 1900. Un terremoto en Marruecos de una magnitud de mayor de 6 grados ha dejado, al momento que hicieron la nota, estamos en 2.050 y pocos las víctimas. Ahora, casi 3.000 personas. Adelante. Imágenes aterradoras. Este fin de semana, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Marruecos. Una tragedia que ha dejado más de 2.000 muertos. Los heridos ascienden a 2.059, de los cuales más de 1.000 personas están graves. De estas imágenes. Así trasladan a algunos pacientes. La emergencia se repite en diferentes puntos del país. Y a eso se le suma que muchas familias perdieron todo y se han quedado en las calles. Marruecos ha quedado en escombros después de un sismo que no golpeaba tan fuerte a este país desde el año 1900. Oíamos gritos y rocas que caían. Pensábamos que era el apocalipsis. Uno de los primeros en mostrar su solidaridad ha sido el famoso futbolista Cristiano Ronaldo. He sentido pésame a las familias y amigos de todos aquellos que han perdido la vida en el terremoto de Marruecos. Envío mi amor y oraciones a todos en Marruecos en este momento tan difícil. Pero Cristiano no se quedó con un mensaje de aliento, sino que puso a disposición de los damnificados del terremoto su hotel Pestana CR7 para darle refugio a los que no tienen un techo donde protegerse. Y ahora mismo hemos conseguido que en el hotel de Cristiano Ronaldo, que hay aquí a las afueras de Marrakech, nos den una habitación. Estamos a la espera, hemos dormido toda la noche en la calle. Y ahora a las 7 de la mañana nos han dicho que nos podíamos acercar y que iban a intentar darnos una habitación cuanto antes. Quienes también se sumaron a esta noble causa de apoyo para todos los marroquíes fue su reconocida selección de fútbol. Los jugadores llegaron uno a uno para donar sangre para aquellas personas que se encuentran heridas. Hospitales colapsados, muertos, heridos, una tragedia que enluta al famoso país árabe que hoy necesita la ayuda del mundo. Dios mío, que Dios de verdad nos libre de un terremoto así en nuestro país. Bueno, ya lo hemos tenido, ¿no? Pero hay ciudades que, Lima, por ejemplo, creo que no hay un terremoto de una magnitud grandísima desde el
70 y pico. Ay, señor, líbranos. Por favor, miren, los marroquíes no estaban preparados. Yo ni siquiera lo consideraba dentro de los países que, ¿no? O sea, sabemos de Chile, de California y tal, pero Marruecos, es las casas humildes, pero vemos ahí edificios enteros que se han venido abajo. Qué bonito el gesto de Cristiano Ronaldo, que ofreció las instalaciones de su hotel, de la selección también, de donar sangre. En momentos así es cuando se ve la solidaridad, ¿no? Genuina de la gente. Esperemos que, ay, que hayan lo menos víctimas posible, pero ustedes saben que con un terremoto es como que van pasando los días y las horas y va aumentando, porque no es fácil ya encontrar gente con vida bajo los escombros. Lamentamos y eso, ojalá que no tengan mayores réplicas y que se pueda levantar pronto ese país y que Dios nos libre a los peruanos. Ahora sí, les cuento. Cumpleaños de Alejandra Baigón. ¿Creen que ella realmente sabía o no de la sorpresa de Said Palau? Han hecho como un mini reality de su cumpleaños. Vamos a verla. Amorcito, amorcito, toma. ¿Qué es eso? Tu pasaporte es mío. Nuestras maletas. Nos vamos de viaje por tu cumpleaños. Nos vamos de viaje por tu cumpleaños, pero vámonos rápido porque nos deja el avión. No puedo ir de viaje si yo no he hecho ninguna maleta. ¿Qué hablas? Mira, acá están todas tus cosas. Yo me encargué. Ya, vámonos, vámonos. Everyone, it's my birthday. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend. It's my birthday, I'ma live my fantasy. It's my birthday, I'ma spend my. Feliz cumpleaños para Ale. Igual, qué lindo, ¿no? Unas vacaciones en Miami. Ahí vive la mamá de Austin y Said. En todo caso, no estoy muy segura de que eso haya sido una sorpresa, pero válido. Han hecho su reality, han hecho toda la grabación. Pero yo me imagino que Ale viajando sin sus cosas no la veo, ¿ah? Pero lo importante es que le invitó, la están pasando lindo. Y bueno, que cumplan muchos años más y que sean felices. Vénganse por acá. ¿Estás lista?
Pablito. Y nosotros nos vamos. Chao, gracias, hasta mañana.